y formador de profesores de yoga de la Escuela Sandana de Sevilla y especialista en yoga terapia infantil. Pues les dejo con todos ustedes a Frank Rebollán. Gracias a la organización por haberme invitado a esta charla. Y me gustaría saber antes una cosa. ¿Quién de aquí hace yoga? A ver, que levante la mano. ¿Gente que hace yoga? Bien. ¿Gente que ha hecho yoga en otra ocasión y que tiene idea de esto del yoga que es? ¿Gente que no tiene ni puta idea de lo que es el yoga? ¿Vale? Bien, repartido. Bueno, oye, en cualquier momento de la charla yo creo que somos muchos y es posible que sea difícil, pero aún así yo estoy disponible para que sea interactivo, que en un momento dado me podáis preguntar, que podamos crearla entre todos también. Muy bien. Bueno, pues para que sepáis, aquí tenéis delante, me llamo Frank Rebollán. Soy un hombre que provengo de una familia humilde, sencilla. Mi padre era un comerciante. Yo durante muchos años trabajé con él, cosa que me aburría enormemente. Tengo 5 hijos, 3 de ellos mayores y 2 enanos que son mi pasión en este momento. He descubierto la paternidad después de tener el mayor con 29 años. Y actualmente ejerzo como profesor de yoga. Llevo como unos 20 años enseñando esta materia. Y bueno, mis principios originariamente vienen de las artes marciales. Yo tuve la fortuna de contactar con unos maestros, unos profesores que me enseñaron lo que llaman ellos el DOP, la vía, el camino. En las artes marciales aprendí a moverme con fluidez, a crear un centro, un motor, y me enseñaron también una cosa que para mí era muy importante y ha sido siempre, que es el trabajo de comité, es el trabajo de pareja, de relación con el otro. Más tarde, bueno, realmente las artes marciales y el yoga lo compaginé durante años, pero al final tuve que decidirme por el yoga porque era más fácil. Más tarde tuve mi primera formación de yoga con un señor que se llama Manuel Morata, vino de Zaragoza y formó a un grupo privilegiado de 12 personas aquí en Sevilla. Y esta persona pues, me aportó una metodología clara, una pedagogía también estupenda y en definitiva me dio orden en el método. Al poco tiempo conocí a quien hoy, o con quien hoy todavía sigo vinculado, que es Carlos Fiel. Es amigo, profesor, mi profesor, y entre otras muchísimas cosas, fundamentalmente, pues me enseñó a poner corazón a ese orden que ya había aprendido. Bueno, luego, a los años, me formé como profesor de yoga terapéutico, y eso es lo que realmente, ahí es donde yo encuentro mi pasión, lo que me vocaciona. Ahí es donde actualmente estoy. Actualmente trabajo, como ha dicho Miguel, en la Escuela Sadhana, en la formación de profesores, y también llevo mi propia escuela, donde hacemos cursos y talleres durante el año. Y bueno, yo realmente no soy un profesor de yoga como muy clásico, clásico en el sentido de que hago yoga y a mí me gusta mucho el mundo terapéutico, creo que es útil para los que queremos tener una mirada interna más profunda. Lo que pasa es que sí que he de decir que el yoga en esencia no es terapéutico. El yoga es un camino de trascendencia, de autorrealización. Ahora bien, en los tiempos actuales, y reactualizando el sistema, no se puede usar de manera terapéutica. ¿Y por qué no? Lo terapéutico para mí tiene una línea maestra, y muy sencilla, muy simple. Que el alumno que entre en clase aprenda qué puede y qué no puede hacer, posturalmente hablando. Y que a partir de ahí, lo que hay detrás de ese aprendizaje psicopostural sea un elemento que pueda volcar en su vida cotidiana de manera lógica y de manera útil, porque
El auténtico yoga no se practica en la sala, se practica en las puertas por fuera. Entonces, en ese sentido, si una persona tiene 60 años y otra tiene 33 en una clase, probablemente los ritmos sean distintos. Y eso es enormemente importante. De la misma manera que si alguien tiene 12 hernias discales o 3 protusiones o una rectificación cervical y hay alguien que no tiene ninguna patología, cosa que dudo mucho. Pues lógicamente la adaptabilidad tiene que ser muy personal. Yo estoy explorando, investigando mucho sobre esto en los últimos años. Y yo creo que corren tiempos donde el profesor de yoga ha de salir de su moqueta para atender el emergente de las personas. La personalización de la práctica. Yo creo que hay dos maneras de enseñar, y las dos son muy buenas y útiles. Una es dentro de la moqueta y otra es fuera. El profesor que está dentro de la moqueta y los alumnos le siguen, el profesor es acompañado por sus alumnos. El profesor que sale de su moqueta y mira a los alumnos, acompaña a los alumnos. Yo creo que esto marca una gran diferencia. Insistí que no es mejor una que otra, sino que yo creo que hay que usar las dos. Ser capaz de salir de la moqueta para acompañar. Bien, y como nuevo punto de partida, me gustaría hacer un pelín de historia, ¿verdad? Sobre el yoga, para que sepamos un poco dónde estamos. A ver. La palabra yoga quiere decir unión. Y eso ya desde aquí arrancamos con dos puntos. Uno puede ser muy espiritual, ser inferior, ser superior, Atman, Brahman, lo que quiera, pero otro puede ser enormemente común y cotidiano. Mire, que el principio de coherencia, que es un principio de integración, eso también es yoga. Que lo que pienso, que lo que digo y que lo que hago sean la misma cosa. Si hablamos de unión, tan sencillo como eso. Que no es poca cosa, que no es cosa. Etimológicamente la palabra yoga, pues eso, hemos dicho que significa unión. Y ahora, a ver, me paso a los orígenes. Fijaros en la foto. Los que hemos colgado aquí sobre hindúes, ¿no? Porque el yoga proviene de la cultura hindú. Bien, pues ahí tenemos el primer quiebro. Viene de la cultura hindú y nosotros no somos hindúes. Con lo cual esto es importante. A veces, por ejemplo, los hindúes, en su cultura, ellos no conocen las sillas. Ellos se sientan en un cojín constantemente para comer, para charlar. ¿Eso qué quiere decir? Que sus articulaciones están preparadas para ese menester. Nosotros queremos emular eso y lo que hacemos es que creamos artrosis de rodillas, roturas de ligamentos, etcétera, etcétera. Vamos a coger una silla, si es necesario, y nos sentamos a meditar en el espíritu de la meditación, no en la pose de la postura. Y eso no quiere decir que el cojín no tenga su propio espíritu, claro que lo tiene. Yo creo que la tradición, los maestros nos han dejado un legado. Y yo creo que eso hay que respetarlo. Lo que pasa es que me parece que es más importante respetar la realidad de cada uno. Si a una persona se le obliga a que ponga las rodillas de una determinada manera y no se le da opción a que realmente entienda cuáles son sus posibilidades, pues no está encontrando su verdad, su realidad. Y el yoga nunca puede ser una adaptación a él, sino el yoga se adapta a la persona. Bueno, pues se dice que las primeras se encontraron hace como unos 3.000 años, así, unos grabados de posturas de yoga en piedra que pertenecían a otras tradiciones. Y el yoga en su origen se transmitía de boca a oído. Hombre, realmente eso es una cosa que hoy es difícil, porque hoy somos profesores con grupos muy amplios. Son clases genéricas. Insisto que dentro del conjunto creo que corre el tiempo donde hay que empezar a individualizar. Aún así, hay alumnos que se interesan un poco más profundamente, se lo toman un poco más entre comillas, en serio, y se acercan al profe de manera más personal. Yo creo que desde ahí sí que se puede dar una transmisión más boca a oído.
Pero eso es algo que el alumno elige. Bueno, pues básicamente hay cuatro caminos principales, cuatro senderos principales en esto del yoga. Uno que se llama raya, es el primero. La palabra raya significa real. Y en este tipo de yoga está incluido lo que la mayoría de nosotros conocemos, que es Hatha Yoga, que se conoce popularmente como el yoga físico. Pues la palabra Ha significa sol y la palabra Ta significa luna. Hatha significa comprensión de los opuestos. Todas las tradiciones, todas, hablan de lo mismo, de la comprensión de la dualidad, arriba, abajo, dentro, fuera, yin, yang, sol, luna. Al final todas hablan de lo mismo. Que el equilibrio nunca es estático, el equilibrio es dinámico, es la comprensión de los opuestos. A mí me parece eso muy interesante. Hay un segundo camino que es el Bhakti. A ver. Hay un segundo camino que es el Bhakti, y el Bhakti es el camino de la devoción. Son los Hare Krishna, la gente de Ama. No sé si alguno de vosotros ha ido a visitar Ama. Un amor. Es una sincera búsqueda de Dios que comienza y acaba en el amor. Y cuando se nombra la palabra Dios, se me ponen las orejas más abiertas, porque es una palabra complicada. Yo no tengo una religión y le da exactamente igual el nombre que cada uno le quiera poner a algo que pueda entender como superior. Naturaleza, totalidad, universo, lo que cada uno quiera. Hay un tercer camino que es el karma. Ese sí que es más conocido, es el yoga de la acción, de una frase súper bonita, de la fuerza tranquila. Y se caracteriza por una acción desprovista de resultados, por el desinterés del resultado. Y luego hay una última que es el Jnani, es un yoga muy difícil. Yo me formé con un Jnani y era muy complicado. Es el camino del conocimiento y la sabiduría hacia la autorrealización, hacia la autorrealización, mediante el discernimiento. Eso es complicadísimo y actualmente yo, desde mi punto de vista, creo que es necesario ponerlo en práctica. Hoy hay tanta cantidad de posibilidades, tantas cosas que podemos hacer y que podemos elegir, que el discernimiento se hace casi necesario para diferenciar lo que es real de lo que no lo es. Entonces, a través de esa observación y de esa comprobación de lo que me interesa, de lo que es real y no, ¿cómo puedo estar bien centrado? Si no, estoy absorbido. Este señor que hay aquí, este señor se llama Patanjali, es un señor que vivió hace como unos 3 años, unos 3 siglos antes de Cristo. Es un sabio y es el señor que se encarga de recopilar, de conformar todo lo que hasta ese momento había de yoga. Todo lo que había escrito de yoga estaba disperso, y este señor hace los famosos Yoga Sutras de Patanjali, los conforma y les da una manera, concretamente una forma que son 195 aforismos divididos en 4 libros y que cada uno habla de algo concreto. El primero habla del yoga, el segundo de la práctica, el tercero de los frutos de esa práctica y el cuarto habla un poco de la integración de los 3 anteriores y además habla de algo muy bonito que es la liberación. Habla de lo que para los hindúes es moksha, la liberación. Bueno, pues aquí es un territorio un poco que me gusta más. Aquí ya entramos en un territorio de la filosofía perenne de la yoga, pero enormemente útil para el que se levanta a las 8 de la mañana, se pone a trabajar, a bregar con su familia, a debatirse el cobre con sí mismo y con todo lo que hay en su vecindad, y que llega a las 12 de la noche y llega cansado. Esa es una filosofía de trabajo personal. Mirad, eso es un árbol donde hay un padre que se llama Avidya y hay 4 hijos que son los que están arriba. Avidya significa la ignorancia
Y no es una ignorancia gramatical, se trata de que cuando no soy consciente, no puedo ver. Es decir, pareciera como que entre lo que percibo y cómo lo percibo, hay un velo que deforma la realidad. Es muy sencillo, yo te miro a ti, yo te miro a ti, tú eres algo que yo percibo, pero la manera en la que yo tengo de percibir deforma de manera sistemática lo que estoy viendo. Con lo cual, toda realidad que estoy viendo es la realidad fruto, que dice el yoga, que son de los sánskaras, que son impresiones, o desde un punto de vista más terapéutico, las fijaciones o las grabaciones. Entonces, desde ahí, como que tenemos que afinar mucho en lo que veo, ¿vale? Para que los filtros de mi pensamiento no se cuelen y deformen la realidad. Y esa es la ignorancia. Y el yoga te dice que a partir de ahí hay sufrimiento automático. El primer hijo es asmita. Eso es la identificación con el yo. Es el sentimiento desmesurado del ego. El siguiente es raya, que es el exceso por los placeres inmediatos, es el pozo de deseo que nunca se agota. Yo creo que todos sabemos mucho de eso porque nuestra estructura social está patrocinada por su movimiento. Yo creo que es aquello de vivir para el placer y no vivir con placer. Lógicamente, su hermano es el opuesto, es duesa, que significa el rechazo, la aversión. Y el siguiente es avivecha, que significa miedo a la muerte, miedo a lo nuevo, miedo a lo desconocido. Y realmente los klechas, las aflicciones, eso significa la palabra klecha, están contenidas en este último. Y esto es muy fácil de entender. Si tengo miedo a la muerte, automáticamente la tengo rechazada. Como consecuencia, apego a la vida. Por tanto, identificación con el personaje, con el yo. Y eso desemboca en sufrimiento. ¿Vale? Eso es fácil de entender, ¿no? Si tengo menos miedo a la muerte, la tengo menos rechazo, estoy más desapegado a la vida, más desinteresado del personaje, más libre, en definitiva. Eso es lo que es fácil de entender y complejísimo de hacer. Muy bien. Prakriti y Purusha, dos términos esenciales en el yoga y enormemente productivos para lo cotidiano de la vida, para tener una conciencia de lo que soy y de lo que no soy. El yoga te dice una cosa muy simple, pues que hay una cosa que cambia, que no es permanente, y hay otra que no cambia, que es permanente. Entonces, Prakriti está representado en este dibujo por muchos personajes que salen de la cabeza de uno, y no solo quiere decir muchos personajes que salen de la cabeza de uno en este momento actual, quiere decir más que eso, quiere decir que yo hace 20 años, o más de 20 años, iba con mi padre a comprarlo al mercado. Y hoy soy profesor de yoga. Pero es que igual dentro de 20 años soy homosexual en forma de mayor. Yo qué sé. Claro que sí, que lo que soy hoy me parto el pecho por mi cosa, por mi familia, por lo que tengo. Pero de alguna manera el yoga te dice, oye, vívete eso que tienes con intensidad, pero estás atento porque eso no es para siempre. La vida te puede dejar un giro que yo creo que más de uno lo ha dado, ¿no? Bueno, creo que hay una parte más trascendental, realmente muy bonita también, que es que dice el yoga que hay una cosa que no da. Que independientemente de la vestidura que has puesto, hay una luz interna que lo único que vas cambiando de vestido. Este es un ejemplo muy bonito para ilustrarlo, que es, imaginaros una tinaja de barro cuya esencia, cuya materia prima, es la arcilla. Digamos que la arcilla es el kurucha y la prakriti es la forma, el gotijo
lo que yo conformo con la arcilla es la prakriti. Si yo destruyo esa forma, lo que vuelve a quedar es la arcilla, que es la esencia. Y de ahí se construye una nueva forma que puede ser interrumpida, porque la pueda romper, pueda desaparecer. La metáfora de no es de simple, y para mí al menos es muy bonita de cantar aquí. Bueno, esta es una cosa muy bonita, muy bella, y además no me vendió aquí. Estos son los 8 pasos de yoga, los 8 escalones, donde realmente la gente que hacemos yoga y el que quiere tomar un poco más de arte para profundizar en él, pues yo creo que por eso puede trabajarlo. Esos los 8 pasos del yoga se componen de yama, niyama, asana, pranayama y pratyahara. Y luego los 3 de vuestra derecha conforman lo que es algo que se llama el sanyama, dharana, dhyana y samadhi. Lo explico en un clase, en un tratado de clase. Antes de esto diré que asana, empezamos por ahí, el tercero, asana es la postura de yoga. Cualquier postura que hagamos yoga se llama asana. Pranayama es un ejercicio de respiración, es un paso más allá del asana. Tradicionalmente se traduce como control de la respiración. A nosotros no nos gusta mucho usar esa palabra, porque no se trata de controlar nada, se trata de tener una actitud ante eso que estoy haciendo. Yo creo que aquí, en esta pequeña cosa, marca mucho la diferencia. No se trata de controlar. Más voy a controlar de lo que controlo. Lo que se trata es de tener una mirada más abierta a eso que hago y crear una actitud. Y el tercero es pratyahara, que digamos que es como la antesala de la concentración. Es retirarme de los sentidos, desinteresarme por los sentidos, para entrar en un mundo más silencioso, más interno. Vamos a pasar a estos 5 aspectos que también brevemente nombro, pero que son enormemente importantes. Toda persona que decida hacer un viaje por las profundidades interiores, recorrer un territorio interno, explorarlo, necesita una guía. Entre otras, el yoga nos ofrece. Este tipo de trabajo está libre de dogmas, de morales, de la esclavitud de tener que hacer ahora algo más. A nosotros, por a mí no me gusta mucho el tema de la imposición de que ahora, para conseguir algo, tengo que hacer algo. A ver, no sé si me entendéis en esto. Yo no creo que corre el tiempo para ir allí tienes que hacer esto. Me parece que la cosa no funciona así, ya estamos cansados. Tenemos 1000 recetas de alimentación, 1000 libros que leer, 40.000 artículos con normas y claves súper importantes. Me parece que corre el tiempo más de crear una mirada más de observación, más periférica. Es decir, para mí es mucho más importante qué me saca de mi centro, qué me levanta de la tierra, que poner más claves en mi vida para tener luego más culpa por no cumplirla. Bueno, y aún así, yo luego al final voy a dar claves, porque todavía no estoy desapegado de la seducción. El primero es ahimsa. Y ahimsa, el yoga te dice, oye, mira, para contribuir a que surja un mundo mejor entre todos, es importante que pongas una semilla de paz. Y para que tú puedas poner paz, primero tienes que ver tu propia violencia. Y cómo tu propia violencia la vuelca sobre los demás. Eso es así. Entonces, pensar que no tengo que ser violento, ¿no creéis que eso es una norma más? No es mucho más hermoso intentar reconocer mi propia violencia. Y ahí yo como que tengo un punto más de tranquilidad. No, la culpa no me toca. Bueno, yo veo mi violencia y ya está. Y a partir de ahí, ¿cuándo puedo generar la actitud? En el segundo, tenemos satya. Eso significa que el yoga te dice, oye, trata de ser lo más verdad posible, lo más auténtico posible. Y para ello, sería importante que veas tu propia mentira. Y en el tercero te dice, oye, una actitud de honestidad es importante.
Y para ello es necesario que me des cuenta cómo te quedas con algo por la lectura. ¿Cómo puede ser una idea? Una frase que escucho esta mañana en la radio y ahora la pongo al servicio de las amistades que tengo ahora mismo, la familia. Es vital la reconocimiento de la ciudad a lo que hago, ¿no? El cuarto sería Brahmacharya, que eso significa cómo puedo vivir en equilibrio energético. Para eso es necesario que yo pueda ver dónde está mi propia lujuria, dónde está mi gula, dónde a mí se me va la energía, con quién se me va, cuáles son los juegos en los que yo me quedo vacío. Y por último está Aparigraha, que se ve muy bonito, que es el desarrollo de una sensibilidad de desprendimiento y de humildad. ¿Alguien me podría decir a mí ahora qué es la humildad? Yo creo que la humildad es esto, esto. ¿Hay alguien que sabe más? ¿Quién arranca? ¿Qué imagen tenemos cuando hay una persona humilde? Bueno, yo sé que esa referencia decía que humildad es andar en verdad. Andar en verdad. Andar en verdad. Eso es lo que dice la referencia. Andar es verdad. Andar es verdad. Otra más, otra más. Sencillez. Sencillez, sí. A veces Jesús, yo he oído la voz por ahí. Despegarse del ego. Despegarse del ego. ¿Qué más? Yo creo que humildad es conocerse a uno mismo y tener en cuenta a los demás. Qué bueno. A veces, yo creo que erróneamente se ha entendido la humildad como una especie de pobreza, espíritu interna. Yo creo que el yoga dice un ejemplo muy bonito, dice, bueno, oye, todos los que llevamos 20 años haciendo yoga hemos pasado por llevar chanclas y por llevar pantalones medio gay, no por ejemplo. Ahora ya nos ponemos levi. No, ahora ya usamos los MBT. Hemos pasado la chancla, es lo mismo, da igual. En vez de chancla de BBT valen 200. El yoga te dice, tú puedes comer en un palacio, tener vajilla de plata, tener servidumbre y ser tremendamente humilde. Y eso me parece muy importante. Yo creo que la cosa no es lo que tengo, sino cómo me digo lo que tengo. A ver, que la cosa es. No lo que tengo, no el objeto en sí mismo, sino cómo me lo vivo, la actitud de desprendimiento que yo tengo con eso. Y desde ahí yo creo que normalizamos todo mucho más, porque el personaje de humildad tampoco tenemos que ir con él encima. Estos son lo que hemos dicho antes, observancias externas, y ahora vienen las observancias internas. Pues muy simple, el yoga te dice que Saucha quiere decir que desarrolle una actitud de limpieza interna e externa, y entonces el yoga te propone una serie de ejercicios que se llaman kriyas, tipo de ayuno, tipo limpieza de intestino, etc. Esas cosas yo realmente creo que hay que hacerlas no en cualquier momento, y además siempre con el respaldo médico y de un profesional, tu profesor de yoga o cualquier otra persona que te pueda. En el segundo tenemos a Santocha, que el yoga te dice, oye, que sería interesante que desarrollaras una actitud de contentamiento, si es posible. Pero para eso antes también tienes que ver cómo funciona en lo contrario. Y los tres últimos son muy, 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 muy terapéuticos en sí mismos. Tapas, Isvayaya e Isvara. Tapas significa crear calor. Es decir, en yoga usamos las asanas, las posturas, los pranayamas, una cosa que se llama bandas, que son como llaves energéticas, y los mudras. Entonces el yoga te dice, tú tienes que crear calor, energía, para quemar lo que ya no te sirve. Y luego te dice, y aparte de eso, Isvayaya tiene que ver con el estudio. Tradicionalmente el yoga ha dicho el estudio de los textos sagrados. Y un poquito más adelante os veré cómo se reactualiza eso y cómo se pone al servicio
de lo que hoy uno es. Y por último es Vara Pranidhana, que significa que todo eso que yo voy conquistando, pues tengo una actitud de ofrenda, de volcarlo hacia lo divino. Es decir, es aquello que decía por allí, desidentificación del ego, es como que no lo hago mío, aquello que yo recojo, de alguna manera luego lo suelto. Esto no es muy espiritual, ¿no? Esto suena fácil de hacer, ¿no? ¿Cierto? Yo creo que suene fácil, que no sea para otros, sino para nosotros también. Bien. Ah, bien. Entonces, el Samyama es la tercera parte, concretamente que tenía a vuestra derecha, Dharana, Dhyana y Samadhi, ¿vale? El Samyama, el yoga te dice una cosa, esto es muy fácil de entender también. La mente simbolizada por un punto y el objeto por un cuadrado. Fijaros que en el primero, en Dharana, la mente y el objeto están separados. Ahí hay dualidad. Yo me pongo en una actitud de meditación, el objeto está allí y el sujeto está aquí. Y hay una dualidad muy evidente. Con la práctica, esa dualidad va perdiendo intensidad y soy capaz de permanecer tiempo en el objeto concentrado, aunque todavía tengo partes que salgo del objeto para regresar a mi identidad personal. Y lo que llaman el Satori, Nirvana, Samadhi, la fusión, es cuando yo efectivamente fusiono con el objeto. Yo creo que, también llevando esto mucho a la tierra, yo creo que muchos de nosotros tenemos muy pequeños satoris en un día. Cuando tú eres capaz de contemplar a, por lo menos en mi caso, yo tengo la experiencia el otro día de ver a mis hijos, despertaban en mí un amor tan grande que estaba más allá de algo que yo, he hecho para mí. O sea, no es algo, no es una alegría que me da por algo que yo he hecho, sino una alegría por ver la belleza en mis hijos, ¿no? Yo creo que ahí conectaba con algo enormemente esencial. Pero como cualquier cosa, pégate un paseo por la naturaleza en silencio, ¿verdad? Como conecta. Yo creo que hay cosas muy sencillas, ¿no? Muy sencillas. Entonces el yoga te propone, esto también hay que entenderlo como que si yo quiero llegar a Samadhi, es como el que quiere estudiar una carrera, tiene que ir todos los días a la universidad. Y el que quiere hacer 40 kilómetros en una maratón, tiene que entrenar todos los días en el parque. O el que quiere hacer meditación, tiene que sentarse todos los días en un cojín o en una silla. ¿Vale? Así de claro. Este es el punto central de esta charla. Ideas falsas que me levantan de la tierra y están conformadas en tres paquetes. Cuando se hace yoga y meditación se puede dejar la mente en blanco. Mentira. Esto es falso. Esto es una pirueta mental. Claro que sí, que hay estados de conciencia alterados, donde en un momento dado, a pocos y pocas ocasiones le ocurre, puedo llegar al estado de fusión. Claro que sí. Pero para los de a pie, no. Esto de que. Y además, el que te pregunta eso es mucha gente. Estos tres puntos que vamos a hacer ahora están avalados por la experiencia directa que yo no porque lo haya leído en el libro. Entonces, la gente que te pregunta, oye, si puedes dejar la mente en blanco haciendo yoga, no deja de tener la actitud de querer controlar. Pues la cosa no va por ahí, por controlar. Ahora quiero controlar, dejar mi mente en blanco. Yo creo que lo máximo que podemos hacer cuando usamos la meditación es a poner la respiración en el presente y estar viendo cuando me escapo al futuro y cuando me escapo al pasado. Y volver al presente a través de la respiración. Y hay también una forma que a mí me gusta mucho, que es más que estar fijando la respiración, es estar abierto a cuando me escapo de ella. Yo creo que esto me gustaría, no sé si se entiende. O sea, yo puedo elegir estar presente en un punto, pero también puedo elegir estar abierto a ver cuando mi cabeza se me va hacia adelante o hacia atrás. Porque en el momento que yo me pillo por delante o por detrás, en ese justo momento estoy en el presente. Que es de lo que se trata, ¿no? Estar en el presente. Al final. Este es uno de los que más me divierte, pero me parece poderosísimo. Con la práctica del yoga controlo las emociones.
Nada más lejos de la realidad es pensar que hacer yoga es vestirse de espiritual con una eterna sonrisa y aceptando todas las cosas de la vida en nombre del corazón. Yo hago tu yoga, pero luego en cualquier ciencia podemos aplicar eso también. Digamos que es una especie de modelo de estar, de suplantación personal, donde el practicante se pone al servicio de una espiritualidad santa, ilusoria, blanca, llena de nuevas normas y alejada realmente de las tripas, de la autenticidad. Haciendo una caricatura, ¿bien? Haciendo una caricatura fácil, digamos que ahora ya en el mundo fantástico que podemos crear en torno al yoga, ahora podemos pensar que ya somos todos conscientes de que somos todos vegetarianos, de que ahora ya no hablo mal de nadie, de que enfadarme no pega, de que la agresividad no es mía, de otros, y de que expresar la agresividad, eso es igual a persona poco evolucionada. Con lo cual, a veces en casa corto de ramo, porque cuando la energía la retengo en un sitio, sale por otro. Pues no, la cosa no. Yo creo que eso no es más que... hombre, era reconocer que hay una presión social. A veces cuando uno se inicia en un camino y en casa se pone bravo, le dicen, ¿y yo, pero practica yoga? Y uno se mete en la cueva. Y cuando te hayas metido tres veces en la cueva, estás perdido. Hay que sacarlo haciendo. Hay que sacarlo haciendo. La alimentación es otro síntoma. Ahora ya no como chorizo, como tofu. Y además, no como yo tofu, sino quiero que todos en mi casa coman tofu. Levadura de cerveza, germen de trigo. Maya, estos alimentos en sí mismos no sean saludables, que lo son. Pero no dejan de ser un rosario de nuevas normas, donde lo que hago es crear una burbuja y de fondo lo que estoy haciendo es seguir cerrando al propio ego. Un ego, por cierto, que es muy difícil de guiar porque está enmascarado con verdades fundamentalistas y además espirituales. Un ego no lo me viene difícil porque al damásico o al embrutecido a ese se le bebería. Cuando a ti se te pone el semáforo del coche en verde y el de atrás se baja y te quiere pegar la bronca, pues se lo ve venir. O lo confronta, sale corriendo. Pero lo ve venir. Pero al espiritual es muy difícil de venir. Porque él no se ve. Es muy difícil. Yo me lo he vivido así. Y además, no solo yo me lo he vivido así, sino que yo, mis alumnos, mucha, demasiada gente se lo vive así en el camino. Yo creo que cada uno tiene que recorrer y caerse y levantarse y seguir su camino. Pero si a mí hubiese habido alguien que en un momento dado hubiese puesto una pista, un mapa de carretera, yo lo hubiese agradecido. Este también es bueno. Tercer y último paquete. A veces ocurre que el practicante de yoga se da cuenta que quiere cambiar su vida y no se le ocurre otra cosa que poner en peligro, y nombro en sentido contrario, la estabilidad de su trabajo, de sus amistades y, lo peor, de su familia. Es verdad que cuando uno toma más conciencia, cuando uno amplía la mirada interna, es posible que vea que hay cosas que están caducas en la vida de cada uno, que haya cosas que haya que cambiar. Y probablemente solo se necesitan decisiones muy valientes para ponerse delante de determinadas puertas. Pero me refiero a eso, ¿no? Me refiero a la ligereza que en este sentido yo observo que hay en ocasiones. ¿Cortar cabeza o primero que se mueve? Yo estoy en un mundo interno donde mi mirada se amplifica, pues joder, esa fuerza en principio la voy a poner al servicio de mi realidad, de lo que tengo. Y si no funciona ya habrá tiempo de dejarlo. Y esto que voy a decir ahora es una opinión ya súper personal. Y si tuviese que dejar algo, y yo cuando digo algo importante, joder, hablamos de hijos, hablamos de familia, hablamos de esa ruptura que dejan hueco en otros también, y no solo en nosotros. Y si hubiese que hacerlo, porque si está caduco y hay que hacerlo, yo creo que
este tipo de decisiones tendrían que estar avaladas, tendríamos que estar acompañados, para mí, de una mano terapéutica. Porque cuando uno... Yo creo que podemos ser tan catedráticos en la manipulación y en la gestión de las justificaciones que nos convencemos a nosotros mismos que lo que queremos es eso. Y yo creo que no una mirada amiga, no una mirada de una familia, sino una mirada de alguien objetivo, alguien que te confronte. Una cosa muy sencilla, que la decisión que tú tomes, sea la que sea, tenga las menos fisuras de mentira posible, sea lo más real posible. Y a partir de ahí, cada uno es responsable de su decisión. Entonces, a mí me parece esto muy importante. Bueno, pues dirigiéndome casi al final, ¿qué tiempo tenemos? ¿Miguel? Un poquito. Hay una cosa buena en esto. Mira, yo tenía las claves que las iba a nombrar desde los cuatro centros principales: corporal, emocional, mental y espiritual. Son aquellas claves que todavía están patrocinadas por mi seducción. Para la tierra no las vamos a ver, me voy a librar de ellas. Entonces, claves para la conexión intuitiva, hay una serie de claves ahí. Si yo digo, quiero coger la tierra, voy a nombrar dos. Hemos de trabajar las piernas, trabajo físico las piernas. Cuando yo quiero trabajar con la tierra, piernas. Posturas de yoga, lo que sea, vete a correr, pero piernas. Sentimiento de pertenencia a la tribu, es decir, que mi conciencia no me separe de la estructura social, porque pertenezco a ella. El sentimiento de pertenencia es lo que me enraiza. A veces nuestra amplificación de conciencia nos hace estar continuamente juzgando la estructura social que tenemos. Joder, pues en vez de juzgar, apóyala. Apóyala. Y hazte perteneciente a la tribu, que eso te va a dar conexión. Y luego, una cosa muy importante, esencial. Resolver las cuentas con la familia. Si somos padres con la familia de origen, y si somos hijos, perdón, si somos hijos con la familia de origen, nuestros padres, y si somos padres con nuestra familia directa, nuestros hijos, nuestra mujer. Resolver esas cuentas. Los enganches, las cuentas pendientes que hay ahí, nos levantan automáticamente la vida. ¿Vale? En cuanto a la conexión emocional, voy a nombrar una trilogía con arte. Por decir una cosa, la generosidad, el desapego y la autenticidad conforman esta trilogía. La generosidad es el arte de ponerse al servicio de los demás, el desapego, el arte de soltar, de vivir con desprendimiento, y la autenticidad es el arte de vivir de acuerdo con mi realidad, reconociendo mis miserias y mis virtudes. En este solo voy a concluir. Este señor que hay aquí se llama Gruyère. Este no es el que inventó el queso. Este señor es el que inventó el cuarto camino. Y hablaba del recuerdo de sí mismo. ¿Y qué es el recuerdo de sí mismo? Pues cuando me recuerdo a mí mismo es cuando me coloco en mi eje, en mi realidad. ¿Fico? Cuando me recuerdo a mí mismo es cuando me coloco en mi eje, en mi realidad. Probablemente entretenidos en los chascarrillos de la vida, en la superficialidad, nos olvidamos de lo que es lo esencial. Y ahí nos desconectamos del recuerdo de mi realidad. Cuando yo, por lo menos, me encajo dentro de mí, me recuerdo a mí mismo, a mí me sobran dedos de una mano para saber lo que me importa en la vida. ¿De verdad? Cuando estoy olvidado, me falta el dedo de la mano. Una cosa más, el conocimiento de sí mismo. Comenté antes que el yoga nos ha propuesto siempre el estudio de textos sagrados. Efectivamente, en los textos sagrados hay una calidad de la enseñanza. Reactualizando, yo creo que hoy hay gente muy buena con libros que se pueden también estudiar. Y hay un elemento que a mí me gusta incorporar en este sentido, que es una plataforma de impulso para el desarrollo interior, que es la terapéutica. ¿Vale? La pantalla rosa, la terapéutica, si tienes suerte de contactar con gente honesta, es un trampolín. Es un trampolín para este mundo de desarrollo interno. ¿Eh? Y ya por último, claves para la espiritualidad. Pues
este sentimiento de que la vida se mueve a través mía, esos delicados hilos divinos, este hacer la vida, pero con un punto de que realmente no soy yo, no es algo que se mueve a través mía. Es una sensación muy bonita que yo al menos en pocas veces puedo explorarla, pero cuando la exploro me toca el alma. Y algo para mí muy importante y muy difícil, digo para mí muy difícil porque los que sepáis algo del diagrama, yo soy un 2, entonces a los 2 me cuesta mucho agachar la cabeza. La rendición, rendirse. Está bien, agachar la cabeza, cosa más bonita, ¿no? No sé si os llego con la sensación, ¿no? No está aquí. Agachar la cabeza. Y bueno, cuando te das cuenta que nada te falta, el mundo entero te pertenece. Me gustaría, antes de concluir, para ser leal al horario, si tenéis alguna pregunta que hacer, alguna cosa que aportar, a ver. Sí. Quería saber hasta qué punto es importante las posturas, hacerlas más correctamente o menos correctamente para sacarle más rendimiento al yoga. Y en segundo lugar, si el profesor qué importancia tiene para que tú le cojas más... Claro. Bueno, la postura de yoga realmente sí que es importante. Yo creo que hay que tener un cierto rigor y conocimiento de cómo te tienes que emplear en el cuerpo. Por una cosa muy simple. Porque si haces una cosa de cualquier manera, te haces daño. Entonces, todo lo que hagamos en yoga ha de sumar, no ha de restar. A partir de que yo tengo una conciencia y un rigor postural, yo estoy teniendo una conciencia y un rigor de conciencia de eso que estoy haciendo. Que la postura de yoga es una metáfora. Lo que hay detrás de ella es muy importante. Y el profesor es muy importante, claro. Pero es muy importante que te ayude a gestionar todo eso. Yo dije al principio que corren tiempos donde cuando los alumnos, el profesor hace la serie de yoga, los demás le siguen. Bueno, es un método. Para mí es un poco más sencillo. Una pregunta para una pregunta muy rápida. ¿Está todo bien? Bueno, muchas gracias.